La Fundación La Caixa, como entidad consultiva del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ha presentado el programa Caixa Pro Infancia, modelo pionero de intervención social puesto en marcha para dar respuesta a la situación de pobreza infantil en España. En el caso de Melilla, la Fundación La Caixa atiende a 46 niños y niñas de 0 a 18 años, con previsión de cerrar el curso escolar llegando a 50 familias. El director general de la Fundación La Caixa, Antonio Vilabertrán, y el subdirector general de la misma entidad, Mar Simón, han presentado el programa Caixa Pro Infancia, que se desarrolla desde el año 2007 en las principales ciudades del territorio español y atiende anualmente a más de 61.500 niños y niñas y adolescentes menores de 18 años y a más de 38.000 familias. En la presentación de la Fundación La Caixa también han participado el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España y Save the Children España, con quienes la entidad trabaja para el desarrollo del programa, poniendo de relieve la eficacia e importancia de la colaboración público-privada que implica a administraciones públicas y a entidades que trabajan en el ámbito de la infancia.